¿Qué pasa, mis toritos? Bienvenidos a la rutina de caminata. Así le hacen lo de la caminata, ¿verdad? Permítanme presentarme, yo soy Chuy, el toro Almada, y hoy nos vamos a aventar 5,000 pasos ahí adentro de tu casa, alrededor de 4 kilómetros, o sea, 2.4 millas allá adentro de tu casa. Hoy, durante toda la rutina, vamos a simular que corremos ahí en su lugar. Todo lo que vamos a estar haciendo, vamos a hacer como si estuviéramos corriendo, y pasos, levantando las rodillas. Una rutina creativa, como siempre, rutina para todo tipo de personas. Las personas que no tienen condición, se la llevan lento, no le tengan miedo, ustedes pueden ir despacito. Durante este entrenamiento vamos a estar trabajando por intervalos de 40 segundos de actividad, 20 segundos de descanso, pero no nos vamos a dejar de mover. En los descansos vamos a estar aquí simulando como que caminamos ahí en su lugar. 8 bloques diferentes, 2 ejercicios por bloque. ¡Vamos a la hora! ¡Luces, cámara, acción! ¡Pam! Que se venga la regadera de sudor. Que truene lo que tenga que tronar. Vamos a disfrutarlo. Primer biserie con la que vamos a empezar. Cuando suene la chicharra, nos vamos a ir de lado a lado. A un lado, tiramos un upper. Al otro, tiramos un upper. ¡Pam! El que no pueda, lo hace despacito. A un lado, despacito, a un lado. Los otros 20 segundos nos vamos a quedar aquí corriendo en su lugar. ¡Sale, sale! Empezamos en 5 segundos. Hoy todos los ejercicios los vamos a hacer de pie. Vamos, empezamos. Upper de un lado. ¡Pam! Al otro lado. ¡Pam! Al otro lado. ¡Dale! ¡Pare! ¡Pam! Eso. El que no trae tanta condición, le da más despacio. El que puede ir más rápido que yo, adelante. ¡Pum! ¡Golpe! ¡Eso! Hoy el que quiera puede dar más de 5,000 pasos. ¡Pam! Es cuestión de querer, de empujarse. ¡Pam! De decir, claro que puedo. Yo voy a ser de esos que dan más de 5,000 pasos. Dale. Los 20 segundos son para bajar revoluciones. Nos quedamos aquí. El que quiera lo puede hacer más rápido. Rodillas a la altura de la cintura. En cuanto suene el silbatazo, de lado a lado. Vamos. ¡Pum! ¡Tas! Me voy hacia la izquierda, tiro el derecho. ¡Pum! Voy hacia la derecha, tiro el izquierdo. Eso. Aprieten el abdomen cuando tiene su golpe. Fíjense cómo ¡pam! Usamos todo el abdomen al tirar los golpes. No nomás se trata de llegar aquí y hacer. ¡No! ¡Pam! ¡Métele pasión! ¡Pam! ¡Métele pasión! Esa es una de mis reglas de oro. Todo lo que hagas, hazlo con pasión. Si ya lo vas a hacer, hazlo bien, cabrón. ¡Que cuente! ¡Ah! Eso. Dale, ya llevamos 2 vueltas, nos quedan otras 2. Eso. Ah. Pum, pum, para acá. Derecha, empezamos con la izquierda. Pam, estamos empezando la tercera vuelta. Son 4 vueltas en total. Pum, pum. Eso.
Inspirando. Respirando. Respiramos por la nariz, soltamos por la boca. Hoy vamos a sudar, pero macizo. Eso es garantía aquí, en mi canal. Eso. Ahora sí, ya terminamos el primer bloque. A continuación, vamos a pasar ahora de lado a lado, pero como si tuviéramos una pelota aquí en las manos. ¡Pum! Le estrellamos arriba. ¡Pum! Le estrellamos arriba. ¿Sale? ¡Vamos! ¡Pum! Pelotazo acá arriba. ¡Pam! Acá arriba. ¡Dale! Usando cintura a la hora de pegar el pelotazo. ¡Pum! No se vayan de paso así. ¡Ah! No. Aquí frénenlo, como subir una pared atrás. ¡Pam! ¡Aquí, aquí! ¡Pam! ¡Aquí, aquí! ¡Pam! ¡Eso! ¡Pam! ¡Venga, venga, venga! ¡Duro! ¡Vamos! ¡De lado a lado! ¡Vamos! ¡De volada, miren! ¡Mi relojito me dijo! ¡Vamos! ¡Vamos, aquí nos quedamos así! ¡Vamos! ¡Mi relojito me pone! ¿Estás seguro que estás haciendo un hit? ¿O estás corriendo indoor? ¡Así es! ¡Estamos corriendo indoor! ¡Vamos! ¡Segunda vuelta! ¡Pum! Cada bloque le vamos a variar. Se dieron cuenta que ahorita los 20 segundos nos quedamos aquí, en vez de así. Muy bien. Se me olvidó darles ese dato curioso. Vamos. ¡Pum! Pelotazo. ¡Pa! ¡Pa! ¡Vamos! ¡Duro! ¡Ta! Cada pasito cuenta. Cada pasito cuenta. ¡Vamos! ¡Vamos! A meterle. Meterle intensidad. ¡Corazón! Eso. Nos quedamos aquí. Déjame echarme los tenis. Mis tenis de Manny Pacquiao. Me los regaló una ex. Hace como 12 años. 11 años. Y aquí siguen dando lata los tenis. ¡Ah! Cada vez que me lo pongo le digo, para que se rían nomás. ¡Vamos! ¡Pam! ¡Pam! Hoy es mi día. ¿Por qué? Porque yo digo, hoy va a ser un buen día. Con esa mentalidad me levanto todos los días. ¡Hoy es mi día! Y si me levanto con mala actitud, me regreso a la cama, me vuelvo a tapar y me reseteo. Eso, si me levanté de malas, me vuelvo a acostar. Y digo, a ver, Chuy, tienes una oportunidad más de cambiar esto. Me acuesto, me vuelvo a levantar de la cama y digo, ¡véngase viernes! ¡Véngase jueves! ¡Véngase lunes! Vamos, llevamos tres vueltas. Queda una más. El que quiera lo hace rápido. Y el que quiera aquí nomás. El chiste es que no haya descanso. Que siempre estemos en movimiento. Vamos, bailando el cha-cha-cha aquí. Vamos. ¡Pum! Última vez que hacemos este. ¡Duro! ¡Vamos! El único momento que van a tener para descansar es cuando le aparezcan los anuncios de YouTube. Que, por cierto, yo los acomodo en el lugar que yo quiera. Entonces, cuando haya un anuncio, aprovechen para tomar agua, respirar y todos ganamos. Ganar, ganar. Ah, eso. Miren ahí. Ah, seguimos aquí. Se me fue el rollo. Me apareció en el teléfono que ya llevamos 1 kilómetro corrido. Oh, sí. ¿Qué sigue? Ahora sí. Chequen. Vamos a tirar 10 golpes aquí. 1, 2, 3, 4, 10 golpes. Media luna, 10 golpes. 10. Y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Media luna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Media luna. 2, 3, 4, 8, 9, 10.
Un, dos, tres, cuatro. Nueve, diez. Vamos, métale, métale. Dale. Tirando los golpes. Con maldad. Eso, con malas intenciones. Cambio. Nos quedamos aquí. Levantando rodillas. Ya saben, el que quiera más, 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 meta las rodillas. Métale como si estuviera corriendo en su lugar. Vamos. Ganas. Vamos a empezar con los golpes. Vamos. 9, 10. Vamos. Guardia arriba. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Vamos. Guardia arriba. Vamos. Vamos, toro. Si llegaste aquí sin ganas, estoy 100% seguro que para este momento ya se te olvidó que llegaste con flojera. Así es el ejercicio. Y eso es lo que tienes que hacer en los días que sientes que no quieres hacer ejercicio. Levántate, forza la máquina y hacer lo que toca. Hacer lo que marca la Biblia. Eso. Hacer el requisito. Todos quieren estar fuertes. Todos quieren tener cuadritos. Todos quieren estar mamados. Ay, pero nadie quiere entrenar. ¿Cuánto me voy a tardar en poner como tú, Chuy? Y le digo, pues la neta, yo tengo 20 años entrenando. ¿Qué? No, ya no quiero. Está bien, retírate entonces y no estorbes. Vamos, lo bueno cuesta. Acércate con un millonario y pregúntale cuántos años trabajó para tener esa fortuna. Y te va a decir que muchos años. Lo mismo, con trabajar una semana no te vas a hacer millonario, ¿verdad? Y si te haces millonario trabajando una semana, es que estás haciendo negocios ilícitos. Y el que no obra bien, no le va bien. El que está fuerte en una semana, es que está usando fármaco. Y eso es trampa, señores. ¿Quién su salud vayará? Yo jamás he recurrido a ningún fármaco, a ninguna jeringa para estar fuerte. Aquí, esto que ven aquí, puro trabajo duro y dedicación. 20 años. Vámonos, último. Vamos. Dale. Así que cuidado con lo que meten a su cuerpo, porque en este cuerpo nacieron y en este cuerpo los van a enterrar. Yo quiero vivir muchos años. Por eso me cuido. Por eso, infórmense bien antes de hacer cualquier torpeza. Dirán que se los dijo un loco, pero este loco está metido en ese mundo y observa que mucha gente la cajetea. ¿A qué me refiero? Personas que recurren a las hormonas. Me quiero hasta poner fuerte, me voy a inyectar. Güey, tienen un chorro de efectos secundarios, abusados. Más a los jóvenes que van empezando. Presten atención. Ahora vamos a correr de frente, pase de fútbol y nos regresamos. Correr de frente, pase de fútbol con la otra y nos regresamos. ¡Pam! Yo no sé jugar fútbol, pero... ¡tas! Pero aquí es mi rutina y me siento bien haciendo esto. Vale. ¡Vamos! ¡Pam! ¡Pam! Entrenen duro, coman saludable y listo. Los resultados van a llegar cuando tengan que llegar. A unas personas les llegan antes, a otras personas les llegan después. Y si te ves en el espejo y los resultados no llegan, el único secreto es darle más duro. Y darle más tiempo. Y darle más años. Es todo. No te desesperes. Vamos. ¡Pum! Corremos. ¡Dale! ¡Pam! ¡Pam! ¡Eso! ¡Pam! ¡Un pase, un pase! ¡Pam! ¡Chicharito, chicharito! Es el único que conozco de fútbol.
el Messi. ¡Pam! Ronaldinho. La condenilla. Dale. Vamos. Adentro, afuera, afuera. Adentro, adentro, afuera, afuera. Dale. Vamos, toro. Ya estamos enrachados. Y ahí vamos 2 kilómetros. Dos. Aquí en casa. Bien. Ah, seguimos. Pam. No paramos. No paramos. Tú puedes. Solamente si te cansas, baja el ritmo. Pero no pares. Porque cada vez que paras, es bien difícil volver a encenderte. Pam. Empezar de cero, de pararte aquí y decir, ah, otra vez. Ah, es bien difícil. Mejor si no puedes más, baja el ritmo y continuamos. Eso. Queda uno más. Vamos. Eso. Se van a quemar cientos de calorías. Aquí llegó el terror de las calorías. El terror de la grasa. Ese soy yo. El policía, matagrasa, ese soy yo. El cirujano plástico de confianza, el único que no usa anestesia ni bisturí para cambiar tu físico, ese soy yo. Que no te cobro un peso, así que no se te olvide recomendarme con tus conocidos. A los que no les alcanzan para ir con el cirujano plástico, tráemelo, tráemelo. Yo lo atiendo, yo lo entretengo. Yo lo transformo. Y listo. Después, el resto es historia. Eso. Vamos. Aguanten. Espero que les guste esta rutina. Está muy diferente a todo lo que hemos hecho. Chequen todas las gotitas de sudor. Ahí les va. Un ejercicio nuevo. ¿A quién le recuerda esto? La neta. No les puedo negar de dónde lo saqué. El que lo diga es de los míos. Del Insanity. Yo me acuerdo en la universidad cuando hacía Insanity con Sean T. Un saludo a mi Sean. Nunca imaginé que yo un día iba a estar acá en la pantalla haciendo algo por el estilo. Mommy Kicks, se llama patadas de momia. Ahora, nos quedamos aquí corriendo en su lugar, marchando, no corriendo, marchando. Levanto pierna izquierda, levanto brazo derecho. Pum, pum. No se pongan así. Van a aparecer ahí títeres. Títeres. Ah, ¿cuál era? Ah, Mommy Kicks. Eso, tirando patadas y aguantando el ritmo. Eso. Sabroso, sabroso. Ah, vamos. En esta rutina no nos gusta lo fácil. Al Chuy Almada no le gusta lo fácil. Si te gusta lo fácil, vete a otro canal. Hay muchos canales. Aquí en mis rutinas, son rutinas y podcasts a la vez. Aquí hablo y hablo. Pero hay de todo. En YouTube hay rutinas donde los entrenadores no les conocen la voz. Y donde los entrenadores, su objetivo principal es sonreír toda la rutina. ¿Y qué piensan ustedes? ¡Ay! Ese coach no se cansa. Claro que está cansado. A mí me encanta ser transparente en mi canal. Y cuando me canso, se los digo. Porque yo no soy de... Yo no soy una máquina. Yo no soy de fierro. Yo tengo mi corazoncito también. Y me canso. Y al yo cansarme,
tú también te identificas conmigo. Dices, ¿qué onda? El Chuy también se cansa. ¡Claro! ¡Claro, hijo! ¡Hasta chilango, ole! Saludo a todos mis chilangos que andan por aquí. Los saludo un sonorense, de los que hablan todo el día aquí en Sonora. Toda la gente cree, cuando te escucha hablar a alguien que no es de Sonora, piensan que estás enojado. Y no estoy enojado. Hay personas que me hablan por el Instagram y les contesto con una nota de voz. Me dicen, coach, no se enoje. Y yo, güey, no estoy enojado. De hecho, estoy contento. Vamos, es el último. De Mommy Kicks. Duro. Vamos. Pataditas. Vamos. Vamos. Dale. Compadre. Oblíguense. No bajen los brazos. No dejen de tirar patadas. Si se les hace difícil, no volteen a ver el tiempo. Enfóquense en su meta. En la meta que tenemos. No paren. Eso. Porque cada vez que paras, es como si estuvieras remando a una isla y dejas de remar. La corriente te va a hacer para atrás otra vez. Síguele remando. Síguele remando. Y cuando menos lo esperes, vas a llegar a puerto seguro. Ay, ya sigue otro ejercicio. Vamos, brazos estirados y vamos a estar llevando pies adelante como Muhammad Ali. Vamos, eso. Es más, vamos a hacer circulitos para que quemen los hombros también. Eso. Vale. ¡Vamos, vamos, vamos, no paren! ¡Que quemen esos hombros! ¡Ah! Dale, nos quedamos aquí en el descanso, haciendo escaleritas. ¡Vean el piso! Ya está lleno de sudor. ¡Se abrió la gotera! ¡Que empiece a llover! ¡Que comience la tormenta de sudor! ¡Vamos! ¡Eso! Vamos, Ali, Ali. Girando los hombros. Si está muy difícil, los dejan así y dejan de girarlos. Oh. Pero sí podemos. No vean el tiempo. Con las puras puntas de sus pies, que los talones no toquen el piso. ¡Sale! ¡Vamos! Oh. 10 segundos. Dale. Wow. Cambio. Seguimos. Me está encantando. Me está encantando esta rutina. Poquita agua. Continuamos. Miren. 3 kilómetros. Ahí está. Vale, dale. Esta es la tercera vuelta. Venga, venga, es mental. Es mental, Chuy. Si estás cansado. Pero lo escuché de una morra, de una muchacha súper fuerte que subió el Monte Everest, que dice, cuando te empiezas a sentir cansado, tu mente y tu cuerpo solamente han usado el 20% de su capacidad. ¿Me escuchaste? Así que ahorita que te sientes cansado, tienes el 80% disponible. Entonces no escuches a la mente. La mente es lo más flojo que hay. Y se lo dije en el video pasado, el principal enemigo del éxito es la comodidad. ¡Busca la incomodidad siempre! ¡Eso! Ahí vas a encontrar lo que tanto buscabas. En la incomodidad. Por más loco que se oiga, que tú te imaginas la comodidad como un mundo rosa, pero no. La comodidad es un mundo gris, lleno de espinas. Y en la incomodidad, ahí vas a encontrar
el cofre con tu tesoro, o sea, tu objetivo, el que tanto estás buscando. Dale, 10 segundos, no bajes los hombros, es el último. 5. El último. Vamos. Siguiente. Tirando aquí. Golpes. Luego acá abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Saltando aquí. Abajo. Y aquí empezamos a hacer como maquinita. Aquí. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. ¿Cómo van? Manita para arriba. Nos quedamos aquí, corriendo en su lugar. Aguante, vamos en el bloque 7. Queda un bloque más y ya. Vamos. Tirando golpes. Arriba. Cambio. Maquinita. Aquí nos hacemos chiquitos. Chiquitos. Cambio. Otra vez. Derechitos. Los golpes a la altura de su cara. Chiquitos. Aquí. Vamos. Arriba. Vamos. Chiquitos. Eso. Grande. Tres. Chiquitos. Eso. Nos quedamos aquí. Marchando. ¿Quién estuvo en la escolta de la escuela? Levante la mano. Yo era el abanderado. Con la bandera. Arriba. Porque en la primaria, cambio. Yo era de puros dieces en la boleta. Yo era excelencia. Cambio. Pero en la secundaria, la prepa y la universidad, no sé qué me pasó. ¡Cambio! La escuela nunca me gustó. Aún recuerdo aquellos tiempos de la prepa. Ya traía un billetón. Un saludo a mi compadre Favela. ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Queda un round más de este ejercicio. Dale, si podemos. Aquí es donde se separan los toros de los payasos. ¿Quieres ser un payaso? Vente, siéntate. Siéntate, te doy permiso. ¿Quieres ser un borreguito? Una ovejita. Siéntate, siéntate. Este espacio, esta rutina es solo para toros y toritas. Yo digo toros en general, pero ahí me refiero a toros, toritas, torites, lo que quiera. Cambio. 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 Queda un bloque más. 4 rounds más. Y el siguiente, nos vamos a ir en zigzag hacia adelante. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y ahora para atrás. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos para adelante. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y nos regresamos así para atrás. Dale. Pam, pam, pam. Y para atrás. Pam, pam. Pam, dos, pa.
Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y para atrás. Vale. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vale. ¡Vamos, Chuy! ¡Vamos, toritos! ¡Pinche Chuy, grítenme! ¡Grítenme! ¡Me gusta! Vale. Nos quedamos haciendo escaleritas. Y aquí quedan tres rounds nada más. Fácil, fácil, fácil. Repite conmigo, fácil. Aunque estés cansado, repite conmigo. Sabroso. Dale. ¡Ah, cómo me encanta esto! ¡Repítelo! Si vas a decir, qué flojera traigo, qué cansado estoy, no me gusta esto, lo vas a repetir toda la rutina. Créeme, solamente te estás haciendo el camino más difícil. Si repites cosas buenas, aunque sean falsas, créeme que tu mente se la va a creer. Sabroso. Dale, cómo me encanta esto. Vamos. 4 kilómetros, ya llegamos. Vamos. Y si no me creen, aquí están. 4, 5. Pam, pam, pam. Cuadrito. Quedan 2 rounds. Meta la intensidad. Dale. ¿Quieres que los resultados lleguen más rápido? Aquí también. Trabajo duro, resultados duros. Trabajo a medias, resultados a medias. Vamos. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 3, 3, 1, 2, 3. Vamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dale. Vamos, Chuy. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya se va a acabar. Queda un round más. 1. Vamos a darle con todo. Repite conmigo. Yo puedo. Yo quiero. ¡Y lo lograré! ¡Claro que sí! ¡Último! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos a la batalla! ¡Vamos! ¡Chin, chin el que se raje! ¡Aquí nadie se puede rajar! ¡Dale! Aquí cada quien está luchando por su vida, por sus objetivos. ¿Qué más quisiera yo cobrarles y entrenar por ustedes? Fuera mi trabajo ideal. Que me depositaran y me dijeran, Chuy, hoy me toca entrenar pierna. Entrena por mí. ¡Sale! Pero no se puede, toro. Ay, dale. Quedan 20 segundos. Oh, último 20. Aquí. Rápido. 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 10 segundos. Adentro, adentro, afuera, afuera. ¡Ah! 5, 4. ¡Tiempo! ¡Misión cumplida, todos! Corrimos 4.30. Para que vean que no los engaño. ¡Gracias! Por entrenar conmigo, por sudar conmigo y por compartir juntos esta locura. Porque aquí yo le estoy gritando a una cámara, pero se me olvida que allá atrás de esa pantalla hay alguien con muchas metas, con muchos sueños y que necesita un empujoncito y que mis palabras el día de hoy lo empujaron a nunca rendirse. Dale como se los prometí, 4 kilómetros en casa. Así como se escucha, en casa ya pegaron una buena corrida y una buena sudada. Nos venimos a la prueba del toro. Antes de irnos, nos acostamos en el piso de su casa con los brazos abiertos. Y al levantarnos, tenemos que haber dejado la silueta de un toro en el piso. Si ahí la dejaste, felicidades, tronó lo que tenía que tronar. Y si me etiquetas en Instagram haciendo este toro, grábate un videito. Porque hay gente que me manda la foto y parece así vómito, parece... Y la gente, tus amigos lo ven y han de decir, ¿pero qué diablos es eso? Mejor grábense y digan, mira mi Chuy, ahí quedó el toro, pero no lo que tenía que tronar. Gracias por entrenarme por medio de YouTube.
y listo, yo te comparto y más gente lo va a ver y tú me vas a ayudar a contagiar a nuevas personas. Así que cuando quieran, ya saben, los espero en mi gimnasio en Navojoa, Sonora, México, la capital del mundo. Gracias, toritos. Nunca me voy a cansar de agradecerles. Siempre, siempre, mientras ustedes estén ahí dejándome comentarios en mis videos, etiquetándome en Instagram, ustedes van a ser mi motor. Y con flojera, enfermo, sin ganas, de vacaciones, con trabajo, jamás los voy a abandonar. Lunes y jueves, aquí voy a estar siempre puntual en mi canal a la misma hora. Gracias. I love you, Toros.